Spanish team in the competition, Monday and Tuesday. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, principalmente ao Tribuna Lusitana, de estarmos aqui, nós do Cameripismo, ao convite também da Tereza, do Manuel, aqui está presente no Rock do Volga. É uma honra para nós do Câmara estarmos aqui e que gostaríamos muito de compartilhar esse momento com vocês. Obrigada. E obrigada, Juan Manuel, por estar cedendo essa entrevista para a gente. Obrigado. Ao Cameripismo. Obrigada. E a gente vai. A ideia é fazer um bate-papo da história do Juan Manuel e até o dia de hoje. Oi, tudo bem? E. Bom, conta pra gente, desde o começo, né? Como é que você começou a montar? Ah, ¿cuándo comencé? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues yo comencé a montar muy pequeño, con 2 o 3 años, bueno, un poco menos, porque en Andalucía íbamos de cacería con las liebres y con 2 años mi padre me llevaba aquí delante con la montura suya y aquí así, ¿no? En una jaca así de campo, pero muy pronto a montar, a los 4 o 5 años. Ah, muy legal. ¿Y ahí se continuó montando? Sí, bueno, en principio montaba en casa los caballos de campo, de un poco doma vaquera y el caballo para ir a las cacerías, a las liebres, un poco con los galgos y después también para ir a las ferias así como la estatua, así, como la estatua y al rocío, que es una especie de fiesta también en el campo, pero más que nada era a lo que me dedicaba y ya luego con 18 años ya. Un día puse una montura así inglesa, antigua, y un filete y eso, un bocado de filete solo. Porque vi en la tele una exhibición de dressage y yo al día siguiente fui a probar, pero no me salía nada. ¿Sabes? Entonces pensé que algo estaba fallando, digo, ¿sabes? Aquí falla algo, ¿no? Entonces, fue como empecé a dedicarme un poco a la dorma, a la dressage. ¿Por qué es dito en España y en el mundo que você pertence a la primera generación de los caballeros de dressage? Bueno, no, ha habido también otras generaciones, ¿no? En el equipo de Atlanta había unos grandes jinetes de la Real Escuela de Jerez, como Ignacio Rambla. Y después también Antonio Cid, Rafael Soto, son caballos con Invasor y Eventos, son grandes caballos que han estado también muy arriba. Yo soy unos 10 años más joven de mi generación, pues sí, quizás de los primeros, pero ha habido otra generación un poco más antigua también con éxitos deportivos importantes, ¿no? Sí. Su historia con Fuego. E é só. Conta pra gente assim, a primeira vez que você viu ele, como que você achou ele e a sua relação com o estúdio Eguada Cárdenas. Yo lo conocí con 4 años, que lo desbravó un alumno mío de la Costa del Sol, de Mija, y era un poco loco, ¿no? Y entonces, en principio, el padre de mi alumno iba a comprar el caballo, pero no se decidió por el tema del precio, y entonces ofrecimos el caballo a Cárdenas y se compró con 4 años y medio, y el caballo pues era una bomba, ¿sabes? Era un poco loco, no se podía usar fusta, pero tenía unos aires naturales, paso, trote y galope grande, ¿no? Pero y
sobre todo muy fogoso, muy, muy fuerte, ¿no? Esa fue la primera impresión de fuego, ¿no? Y ahí você comenzó a trabajar él. E a gente percebe, assim, até pelo vídeo, que você tem um carinho muito especial com ele. Você vai lá, você escova ele, você passeia com ele. Sim, porque na vida de um jinete é muito difícil que te llegue um cavalo de qualidade ou um potro de qualidade. Quando, sobretudo em Espanha, que dentro do mundo do PRE, pues, aún não abundam uma quantidade grande de cavalos de qualidade. Entonces cuando te llega uno tienes que aprovecharlo. La manera de aprovecharlo es conocerlo, pero también cuidarlo, porque sabes que si se va, es un ejemplo, ¿no? Usted da un ejemplo, gente. Eso es muy importante. Es muy importante para entender lo que es lo cuidado. Sí. Mucho más que otras cosas, pero sí. Convivo. Sí, tiene que más con mujer. Sí, tiene que conocer un poco más. Porque los caballos dan más satisfacciones, las mujeres a veces dan más disgustos. Pero bueno, sobre todo tenía muy claro que era un caballo que sí lo domaba, o sea que tampoco era seguro porque era, no, era un potro, pero tenía cada día la idea de que era un caballo que si era capaz de domar podía estar arriba, ¿no? Y entonces insistía cada día, cada día, cada día, durante 7-8 años, cada día es lo mismo, ¿sabes? Independientemente, siempre tener una formación. La formación es básica, puedes tener un buen caballo, muy bueno, pero necesitas una buena formación y un buen conocimiento un poco de la técnica para poder llegar arriba. La formación es básica en la vida de un jinete o de un alumno, ¿no? ¿Y a su relación con el estudio de Guarda Cárdenas? ¿Cómo que comenzó su aproximación con ellos y el trabajo que usted tiene con ellos hoy y en el futuro también? Sí, yo llevo como 10 años en la ganadería de Cárdenas. Posteriormente me dedicaba un poquito pues, a impartir clases, trabajé en Barcelona, luego en la Costa del Sol. Y competía pues a nivel nacional y con caballos pues de clientes, ¿no? Y después de morir mi padre, volvía a casa, a Sevilla, a Écija, y Miguel Ángel quería que montara sus caballos y a partir de ahí pues nació un poco la relación con la Yeguada Cárdenas, ¿no? Y hasta ahora. Va a comenzar a hablar un poquito llegando perto de Kentucky. ¿Cuál que es la base? Qual foi, né, a base do planejamento da equipe espanhola desde que o treinador Ian Bebelmans passou a treinar a equipe? E qual foi a preparação da rotina dos treinos e exercícios visando ir para Kentucky? Necessito a primeira pergunta. Há duas perguntas. Perdão? Quero saber o segredo. Miss? Como lo haces para chegar allá? Não, a primeira parte é assim. Quando o Ian Bebelmans chegou na equipe, cuando Jan Bebelmans llegó a la equipe española, sí. Hace en el año 94. Sí. Y ahí él teve cuáles fueron las primeras dificultades y los primeros aprendizados de troca de informaciones entre ustedes. Las dificultades. No comienzo. Con Jan Bebelmans. Cuando él comenzó. Yes. Bueno, normalmente. El entrenador nacional normalmente te llama para entrar dentro del equipo cuando tienes el caballo más o menos haciendo Grand Prix. Mientras tanto solo te mira y te dice, bien, un caballo de 5 años, ¿hace piar? No, ¿hace pasar? Ok. El año que viene volvemos a verlo. Al año que viene, oh, ¿hace piar? Bien, vamos. Ahora sí. Y ahí empieza un poco la relación cuando tienes un caballo haciendo más o menos el gran premio del equipo. El entrenador ya se hace cargo un poquito del caballo y de mí, ¿no? La relación que yo tengo con Jan Bebelmans es buena porque él nos entiende a nosotros, nosotros lo entendemos, pero él conoce bien a la gente, a los jinetes españoles, y es un entrenador que a veces es un poquito duro, pero yo pienso que la alta competición es dura. Entonces tienes que estar preparado para cualquier cosa.
pero es una persona que conoce bien el caballo español, conoce bien los jinetes y sobre todo nos deja hacer, nos deja que nosotros hagamos y él corrige, pero no está constantemente encima de nosotros, ¿sabes? Esa es pero tenemos una buena relación. Yo en unos 7 años que llevo con Jan Behrmann he tenido, me parece, 2 discusiones. El porcentaje es muy bajo, ¿eh? Pero bien, la relación es buena. ¿Y cuál fue la preparación para Kentucky? Con el equipo, con Jan Behrmann, con el equipo, visando Kentucky, en especial con usted. ¿Con el equipo qué es? Con el equipo. Con el equipo. Ah, con el equipo. Pues normalmente nosotros la temporada empieza a partir del mes que viene con el Sunshine Tour, que es el circuito del sol, que yo en este caso este año no participaré porque el caballo está con las cubriciones de las yeguas. Una vez finalizado el circuito del sol, la federación hace un plan con unos 4 caballos para el equipo y 2 de reserva. Y ese grupo de jinetes y de caballos hacemos una ruta entre Francia, Holanda, Alemania, concursos cerca de España para la preparación para la, en este caso, este año, el Campeonato Europa, que es en Rotterdam. 2 o 3 meses antes de Campeonato Europa, la federación nos financia la estancia en Alemania, en las cuadras del entrenador, y ahí es cuando empieza la concentración del equipo, con 4 caballos para el equipo más 2 de reserva, por si alguno falla pasaría el... Ya son. Sí, y a partir de ahí pues cada día entrenar.